Horacio Quiroga y la Hacienda de la Soledad. Felipe Montes. Hola, amantes de la literatura, me da mucho gusto que estén aquí. Bien, hoy toca hablar de uno de mis autores más queridos. Bueno, y a pesar de ser tan querido, no he terminado de leer su obra completa. Hay una novela que tengo ahí esperando, que no ha sido muy apreciada por la crítica, y un montón de cuentos que todos son tremendamente deliciosos, horripilantemente sabrosos, morbosamente interesantes. Horacio Quiroga ha tenido una influencia sobre la obra de muchos prosistas y poetas en toda la Hispania mundial y su combinación de belleza lingüística y anécdota terrible ha sido un hallazgo para mí desde que tenía 13 años. En que un maestro sustituto me presentó a este autor junto con otros dos cuentistas destacados mundialmente, de los cuales ya hablaremos en otros videos. Horacio Quiroga ha tenido la enorme habilidad de generar en mí un eco que me recuerda ciertas anécdotas que mi madre me ha platicado acerca de Monterrey, que están incrustadas en La Hacienda de la Soledad y en otras obras que tengo. ¿Qué tipo de anécdotas son estas que mi madre me ha platicado y que se sitúan en Monterrey? Bueno, de muchos tipos, pero por este momento y en este video me quiero referir especialmente a unas que son especialmente horripilantes. Creo que mi mamá, con la excelente intención, y le mando un saludo y un abrazo, con la excelente intención de que tuviéramos precauciones en la vida, mis dos hermanas, mi hermano y yo, es decir, que no cruzáramos la calle sin fijarnos, que utilizáramos la electricidad con prudencia, que excaváramos ciertos pozos en el jardín, pero manejando bien las herramientas, que nos relacionáramos con gente, pero con mucho cuidado. Pues nos platicaba lo peor de las experiencias que había en cada una de esas variables. Es decir, el niño que perdió un ojo porque jugó con una resortera. La niña que murió porque alguien utilizó mal un cuchillo, la enfermedad que llevó a la degradación física y muerte final de una persona que no se cuidó en un invierno. Bueno, ya me comprenderán algunos de ustedes acerca de la gravedad de las anécdotas. Repito, con una excelente intención de generar en nosotros un espíritu de prudencia. Quizá algunos miedos se nos quedaron por ahí imbuidos, pero bueno, los hemos ido superando y bueno, y siempre hay que tener cuidado. Horacio Quiroga hace en muchos de sus cuentos y quizá en su novela ese truco, ese ardid de hacer que se nos bajen las defensas, es decir, hablar de una familia. Ya cuando uno tiene experiencia ya no baja las defensas, pero en principio hablar de una familia, de unos niños, de un animalito que puede ser mascota o puede ser una gallina. Algo que parece inofensivo y que incluso nos interesa al grado de enternecernos. Nos vincula emocionalmente con esos personajes, tan solo para después de un rato poner todo esto en una situación tremenda. El veneno corre por la sangre. La barca va flotando por el río, la serpiente se enrosca en torno a la víctima. Y además todo esto en un ambiente generalmente de jungla, o si hay ciudad, esa ciudad tarde o temprano queda vencida por la majestuosidad de la jungla, que es donde ocurre todo lo misterioso, todo lo profundo y algo raro, todo lo humano. Es decir, ante los fenómenos meteorológicos, geológicos,
botánicos y zoológicos que él también conocía, acerca tanto la muerte por esos caminos que el personaje generalmente humano y a veces simplemente humanizado no tiene más que rendirse, pero esa forma de rendirse no siempre es voluntaria o no siempre es realizada de buen grado, de manera que el personaje acaba aplastado bajo las consecuencias de sus propios actos o abatido por la inmensidad cruel de la naturaleza, o, y sería más justo decirlo así, o muerto simplemente por su insignificancia ante el resto del universo. Horacio Quiroga es un espíritu indomable, lúcido, enloquecido. Cortázar confiesa que en alguna ocasión tuvo la, creo yo, feliz ocurrencia de reescribir algunos de los cuentos de Quiroga, dado que consideraba que no estaban hechos con muy buena prosa. Digo que es una felicidad, no porque coincida con la idea de Cortázar, que creo que es muy ingenua, de que la prosa de los cuentos de Quiroga era ingenua o simple o algo así, sino de que Cortázar nos entregara, así como nos hizo una excelente traducción de los cuentos de Poe, imagínense una paráfrasis de los cuentos de Quiroga con el talento del autor de Casa Tomada. Hubiera sido muy interesante. Espero que algún día se encuentren algunos cuentos de Quiroga reescritos por Cortázar, a ver qué pasa. Pero bueno, fuera de curiosidades cortazarianas, hay que rendir tributo a través de nuestros libros a un genio, Horacio Quiroga, cuya combinación de crueldad y fantasía permea mi obra Monterrey desde su raíz hasta el más oscuro rincón. Y uno de esos lugares que gozan de esa influencia es la Hacienda de la Soledad. Ahí tenemos el campo y la ciudad, incluso en un encontronazo bastante violento. Ahí tenemos personajes que empiezan por ser muy ingenuos, pero que poco a poco van aprendiendo a defenderse de otros personajes, de la crueldad de otros espíritus y de la naturaleza y de la urbe en general. Cada cuento de Cortázar es un chispazo de genio bien armado que avanza a través del tiempo y que seguirá avanzando, que nos atraviesa a nosotros como generación y seguirá iluminando más adelante. Y en mis libros aprovecho el aprendizaje de esos finales tremendos, de esas crueldades, de esas mutilaciones de cuerpos humanos que antes eran infantiles o que eran gozosos o que eran alegres. Y no es que pensemos, creo que ni él ni yo, ni Cortázar tampoco, ni Gerardo, que la vida es una desgracia. Pero así como está aderezada por grandes alegrías que son momentáneas, está ciertamente salpimentada con desgracias que, bueno, que siempre esperamos que sean pasajeras. Horacio Quiroga, gracias a ti y a todo lo que hiciste, haces y seguirás haciendo. Gracias por ser uno de los pilares principales de mi obra. Hasta luego. Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.